de celebración. El 2 de septiembre del año 1813 se constituyó la Diputación de Valladolid por primera vez en su historia, y en la conmemoración de su 200 aniversario no cesan los actos. El pasado miércoles se inauguraba una exposición en el Teatro Zorrilla, bajo el título La provincia de Valladolid, 200 años de identidad. Recorre diferentes localidades de la provincia y muestra a los visitantes documentos originales de vital importancia para la Diputación. Se podrá visitar hasta el próximo domingo 22 de septiembre. Pero ayer le tocó el turno a la presentación de las jornadas de puertas abiertas de la sede de la institución provincial, el Palacio Pimentel en la Plaza de San Pablo. Estas jornadas de puertas abiertas buscan profundizar esa relación y dar a conocer el trabajo cotidiano de la Diputación, porque como afirma el presidente Jesús Julio Carnero, solo se conoce y se quiere lo que está abierto. Por ello, estos días los ciudadanos de la provincia de Valladolid se acercan hasta la sede para poder conocer de cerca algunos de los espacios más emblemáticos del Palacio Natal de Felipe II, como son el zaguán, la ventana plateresca, la sala de recepciones en la que nació el monarca, el salón de plenos o el patio del palacio y su galería superior. Las visitas son guiadas, dirigidas por guías oficiales de la provincia de Valladolid, y se pueden realizar desde el jueves y hasta el próximo domingo, día 15, en horario de 12 a 2 por la mañana y de 5 a 8 por la tarde.